Junior B, how are you today? I hope you are happy and fine. Yes, today is Wednesday, the 12th of August. And what's the weather like today? Is it a sunny day? No. Hot? No. Cloudy, yes, cloudy. Cloudy and hot, or cloudy and cold? Cold. Hacemos una bufanda. Yes, okay. Good. Well, it's cloudy and cold. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer análisis de los errores de la unidad de la revisión de la 7 y la 8. Por eso mando mensaje a la gente que no entregó. ¿Por qué? Porque no es por capricho, pero las clases están organizadas así. Se hace la revisión, se hace el análisis de errores. Entonces, si hoy vos no mandaste la revisión y vas a ver el análisis de errores, nosotros estamos trabajando en las respuestas y en la corrección de la revisión. Entonces, vas a estar como perdido. Por eso siempre tenés que hacer. Yo ayer mandé a toda la gente que hizo la revisión y entregó en tiempo y forma, ya se le mandó la corrección. Y ese chico, ¿qué es lo que va a hacer hoy en el análisis de errores? Va a abrir su Classroom, no Classroom, no, su, va, se va a loguear en el Classroom, va a abrir su archivo, Open Your File, y va a mirar su corrección, la corrección que te mandamos, ¿sí? Entonces, está todo una cosa detrás de otra, ¿sí? Está organizado para que vos puedas avanzar. Porque si nos quedamos, no corregimos, no hacemos nada, no avanzamos. Y tenemos que avanzar, ¿sí? ¿Está? Entonces, venimos trabajando siempre así. Después vamos a analizar esto. Yo te voy a explicar qué actividades vas a hacer en el cuadernillo de tarea. Porque después va a haber otro día que yo me voy a llevar las pages del cuadernillo. Hay gente que todavía no envió las pages del cuadernillo, ¿está? Y hay gente que devolví porque me mandó todas las páginas del cuadernillo a partes. Y me tienen que mandar, lo que siempre digo, todas las páginas en un mismo archivo, ¿está? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Cómo lo hacemos desde que comenzaron las clases? Bueno, vas a sacar foto a las páginas de la unidad de 7 y 8 del Activity Book. ¿Yes? Acá te voy a poner porque, ¿sí? Del Activity Book, ¿sí? 7 y 8 del Activity, y vas a mandar, ¿sí? Vas a mandar todas las fotos en un mismo archivo PDF, ¿sí? Para que te corrijamos, ¿está? Las del Activity Book, porque ahora me toca llevar el Activity Book, ¿sí? ¿Está? Ok. Entonces dice, sacar fotos a las páginas de la unidad 7 y 8 del Activity Book, mandar todas las páginas en un mismo archivo PDF. Y de tarea, vamos a hacer las páginas del cuadernillo, la 22, 23 y la 50, ¿está? Yo voy a explicar luego eso, ¿ok? Vamos a la correction, please. Yes, ok. How are you today? Cold? Yes, it's cold, it is cold, yes, ok. Bueno, en la primera parte, ¿qué teníamos? Ojo. Dice, have you got? Yes, have you got black hair? Y yo siempre dije que teníamos que poner, yes, I have. Y hay gente que todavía me sigue poniendo, está ahí, ¿eh? Todo esto me va quitando puntitos. ¿Por qué? Porque yo ya te expliqué que es la I mayúscula, así, ¿está? Entonces, yes, I have. No, I haven't. Muy bien las pruebas, ¿eh? Muy bien las revisiones. ¿Yes? ¿Ok? Pero hay que ir puliendo para el examen final los pequeños detalles. ¿Yes? ¿Ok? Entonces acá habíamos explicado, has your teacher, has your mom, has your teacher, has your father, has David. ¿De quién habla acá? De mi teacher. Has she got blonde hair? Yes. She has. ¿Por qué she? Porque estoy hablando de ella y me pregunta con has. Has your mother, y atención acá, ¿eh? Has your mother got brown eyes? Bueno, acá no, she hasn't. Pero sí, mi mamá tiene. Pero doy ejemplo para hacer, ¿sí? No, she hasn't. Ojo el apóstrofe también. Has your teacher got a big mouth? Yes, she has.
Has your father got a mustache? ¿Tiene mustache tu papá? ¿Bigote? No. No, he. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi papá. No, he hasn't. Has David got glasses? Yes, he has. Mi David, sí. Yes, yes, he has. ¿Ok? Y hablamos de él, porque yo voy poniendo preguntitas de los que estamos acá. ¿Sí? ¿Está? ¿Es clear? Bueno, bye bye, ese punto. Yes. Pero en este punto lo que hay que prestar atención, que en el punto 1 yo te pregunté todo con have you got. ¿Sí? Entonces va a ser yes I have, no I haven't. ¿Yes? Y en el punto B pregunté todo con otras personas para practicar she y he. Él y ella. Ella y él, perdón. Después decía aquí complete with have got, haven't got, hasn't got. ¿Yes? Entonces tenemos aquí she. ¿Qué voy a elegir? Have got o has got. Nosotros sabemos que para I y you va have. Have got. Y para he y she va has got. Teniendo en cuenta eso, completamos. Has got, porque dice she. Muy bien. I. Ah, I va con have. Have o have got. Ahí. I, el número 3, big bang. Y te dice neg. Quiero que niegues. ¿Cómo negamos el have got? Muy bien, en casa me contestaron haven't got. Yes? Is it clear? Number 4. He, blue and short hair. Negativo. Él no tiene. Él, ¿con qué se usa? Con has. Muy bien, pero yo tengo que negar. Entonces voy a usar hasn't. Hasn't. God. El análisis de errores es muy importante porque acá te sacas todas las dudas otra vez, ¿está? Paloma has got. ¿Yes? Y acá es una pregunta con you. ¿Qué va? Have got. Entonces voy a poner acá. Have you got? Have you got? Has she got? Y aparte la prueba, hay otros ejemplos, así que la prueba yo siempre digo que es mágica porque tiene pistas. ¿Yes? ¿Ok? Is it clear? Good. Joaquín, yo le mandé un mensaje a mamá, pero me vino una hoja en PDF y la otra hoja en imagen. No quise tocar nada, entonces devolví, perdón, y que me mande la otra hojita que faltaba en PDF, ¿sí? ¿Está? Y te lo corrijo y te lo mando. ¿Yes? Ok. Good. Ah, bueno, acá sigue también. She, entonces voy a poner has she got. A big and yellow boat. He. Voy a poner has he got. David. Has David got. Y acá aparece you. ¿Qué uso con you? Have o has? Have you got. ¿Está? Y en el último, y acá, en el anteúltimo, hay personitas que se olvidaron algo que yo enfaticé y enfatizo siempre. Vamos a comenzar. One. He is wearing, acá está el ejemplo, he is wearing a green cap. Yes, a green cap, porque yo digo una gorra, entonces tiene que ir la. Vamos a la t-shirt, también va a ir a. He is wearing a white t-shirt. Y ojo cuando escribo la palabra t-shirt. Mira, t-yoncito shirt. 3. He is wearing black. No va la A porque dice shorts. Es plural. Black shorts. Como trousers también, ¿eh? Acá sí, a green cap, a white t-shirt. He is wearing black socks. Tampoco va la A. And he is wearing. Y acá son sandals. Hay algunos que me pusieron otras cosas, pero eran sandals, se ven bien. ¿Yes? Black sandals.
No son ni trainers, ni sneakers. Ojo con el uso del diccionario, ¿eh? Cuando estoy haciendo la prueba, tengo que hacer solito, ¿eh? O solita, ¿yes? ¿Ok? Eso es todo por aquí. Yes, y nos vamos al último, ¿sí? ¿Ok? Good, good, good. What are you wearing? I'm wearing a blue dress and black sandals. Cada uno le puso ahí. Pero lo importante era no olvidarse cuando va la A. A blue dress. Cuando la palabrita esta es singular, es uno. Black trousers. Trousers es plural, no va la A adelante. Eso es lo que tenemos que acordarnos en este tema en específico, ¿está? Después teníamos cap. Sí, teníamos t-shirt. Teníamos sweater. Teníamos dress, scarf, boots, trainers, trousers. Trousers or shorts? Yes. Shorts. Son más cortos. Shorts, skirt y trousers. ¿Está? Yes, ok, is it clear? So, this is all. Acá cuando escribimos esto tenemos que fijarnos que la palabra esté bien escrita. Y ojo cuando escribo t-shirt, ok? Is it clear? Well, this was the analysis. Cada uno mira su correction, please. Porque si no miras tu corrección, nunca te vas a enterar de qué es lo que tenemos que mejorar. Y vas a estar desconectado con lo que la teacher explica acá en clase, ¿sí? Vamos a la explicación de la tarea, ¿yes? Entonces, la tarea para hacer, tenemos solamente esta, 22, 23 y 50. ¿Por qué? Porque toda la unidad 7 y la 8 ya está hecha, porque ya rendimos, ¿está? Entonces, no, que no se te ocurra hacer todo junto un día, porque es mucho. Anda haciendo como pide la teacher. Dos paginitas, tres paginitas, ¿sí? Porque así está preparado para que vos no te sientas mal. Porque si no, si haces todo junto, te vas a sentir triste, frustrado y no vas a querer seguir más con la clase de inglés. ¿Yes? ¿Ok? Good. 22. ¿Qué hacemos aquí? Zoo animals. Circle. Big, gray, ears. Two. Brown, black, long, strong, ¿qué voy a subrayar acá? Brown, big, algo, ¿sí? ¿Qué caracteriza a ese gorila? ¿Yes? Vamos a la otra. Tall, short, long, eyes, big, ¿sí? Todo lo que caracteriza a ese animalito, ¿está? Y así hasta abajo. 23. Circle the family. ¿Yes? Grandmother, grandfather. Acá. B. ¿Quién es? ¿Mother o father? Mother. C. ¿Father o mother? Yes. Is it clear? Y la página 50, donde vamos a practicar qué comidas. Breakfast, el desayuno. Lunch, el almuerzo. Y dinner, la cena. Y vamos a poner estas diferentes comiditas así en grupo. Yes, ok. Tenemos milk, chicken, sandwich, vegetables, verduras, cereal, steak, que es la carne, juice, jugo, repetition, bread, fruit, hamburger, eggs and cheese. For example, doy ejemplo, a ver, fruit. ¿Dónde puede ir la fruit? Yes, puede ir muy bien, puede ir en el breakfast, puede ir en el lunch, puede ir en la dinner también. Entonces, vas a ir poniendo según vos. What do you have? ¿Sí? ¿Ok? Is it clear? Porque cada uno va a poner lo que come en la casa. ¿Sí? Bueno, that's all. ¿Ok? Te dejo para que vos, ¿qué cosa? Vayas haciendo en casa. Esto tiene que hacer mamá porque va a ir sacando la foto. Ya lo hiciste porque ya está hecho. Acuérdate que la clase pasada no hubo tarea del cuadernillo. Ah, sí. Perdón. Hasta hoy
hasta hoy. Hoy tenían que estar hechas las páginas del Activity Book, ¿sí? Hoy se terminaba la... Perdón. No hubo Activity Book, Estoy mirando la teacher aquí, ¿sí? La última clase que hicimos Activity Book fue la clase del 5 del 8, ¿sí? El miércoles 5, ¿sí? Y la clase pasada te di que me hagas cuadernillo. Entonces, para hoy, vos tenés que tener hecho las páginas 49. Hoy teníamos que venir a la clase con esas páginas hechas. La 63, la 49 y la 63 del cuadernillo. ¿Sí? ¿Está? ¿Is it clear? Good, good. Yes. Y hoy la teacher te agregó estas páginas que son de tarea. ¿Sí? La 43. ¿Sí? Y la 63, ¿sí? Eran de la clase pasada, ¿sí? Pam, pam, pam. La 43. Solo el ejercicio 6. Look at the picture and match. Teníamos que unir. I can play tennis. Y voy a unir con la figurita número 6. En el cuadrito pongo 6. ¿Está? Yes. Eso fue para la clase pasada. Y la 63 era poner todas las ropas aquí. La food aquí. Los colors aquí. Y body aquí. Por ejemplo, si yo digo yellow, ¿dónde va a ir? En colors. Y así. Eso fue lo que di la clase pasada, ¿sí? La clase pasada tenía revisión, ¿sí? Pero yo les dejé estas paginitas de la tarea, ¿está? ¿Is it clear? Entonces, que no se te encime todo, porque esto ya está hecho. Entonces, hoy la teacher te da la 22, la 23 y la 50. Tres paginitas que son muy lindas de hacer, muy llevaderas. Y esto me tenés que mandar al classroom. ¿Is it clear? Yes, ok. Well. Solamente le sacamos fotitos, ¿sí? Entonces tenemos fecha del 12 para mañana 13 del 8, ¿sí? En el transcurso de mañana me tenéis que enviar eso para que la teacher pueda corregir y en la semana ya te va enviando las correcciones, ¿ok? Well, that was all. Pay attention. Complete the homework. Complete the cuadernillo. And happy weekend. Long weekend porque viene el 17th of August. Y vamos a recordar a San Martín, ¿sí? Así que a recordar a San Martín, el lunes no tenemos clase, ¿sí? ¿Sí? Para recordar a San Martín, traten de estudiar un poco, de ver, seguramente en la escuela están viendo todo lo de los granaderos de a caballo, la vida de San Martín. I love San Martín, a mí me encanta San Martín, ¿ok? Bueno, well, but see you next class. Happy weekend. Bye bye, Junior B.